Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Edwin de la Cruz y Edmundo Ledesma, tenemos todo un placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Saludos, Edmundo. ¿Cómo contentísimo. Muy bien, muy qué bien. Bueno, muy contento de estar este lunes con nuestros amigos televidentes. Sí. Estuve por Santiago de los Caballeros. En Santiago ven nuestro programa. Ah, qué bien. Sí, sí, sí. Tengo ahí, por lo menos son familia, porque estamos en una reunión familiar. Te veo todos los días a las 7 de la noche. Ah, qué bien, qué bien. Eso estimula. Te mandaron un saludo. Porque tú sabes que, sí, gracias, me devuelve el saludo. Claro que tú sí. Tú sabes que los periodistas somos como los artistas. Sí, sí. Y los atletas, que estimula no solamente el dinero, sino que también tú saber que tu esfuerzo se está reflejando. Se está reflejando. Se está haciendo sentir en la población. Aprovecho para enviar un saludo a Cepín. Cepín es un periodista que produce allá el programa La Carpeta de Cepín en Santiago de los Caballeros. Muy bien. Así es. Vamos al mambo. Vamos de inmediato con las principales informaciones económicas. El gobierno anunció en Nagua la construcción de un relleno sanitario cuyo trabajo dejó iniciado el presidente Luis Abinader al dar el primer palazo de la obra junto a varios miembros de su gabinete. Esta es una obra que en un momento especial puede salvar muchas vidas. Porque esta obra representa la protección del municipio de Nagua. Luego de dejar iniciados los trabajos de relleno sanitario, el jefe del Estado inauguró varias obras en la provincia María Trinidad Sánchez. Luego de 6 años de inicio y 2 Picassos, el Palacio de Justicia de la provincia de Santo Domingo Este apenas se encuentra en un 60% de su proceso de construcción. No obstante, el ministro de Obras Públicas aseguró que en esta gestión esa obra será finalizada. Rosario Escalante tiene la historia. De acuerdo al ministro de Obras Públicas, la infraestructura, una de las más importantes para este distrito judicial, estaría lista en su primera etapa en el primer trimestre del próximo año. Una obra de esta naturaleza, constantemente hay que ir haciendo ajustes. Ya esos ajustes se han actualizado, ya hemos llegado a un levantamiento total de lo que se ha hecho, se han incorporado nuevos conceptos y ya se inicia una segunda etapa de impulso, de acelerar estos trabajos. De 1.900 millones de pesos, monto total del contrato de la obra, ha sido ejecutado un 40%, explicó Deligny Ascensión, quien dijo esperar que no sigan aumentando los materiales de construcción para que no haya que incrementar el presupuesto de la obra. Vamos a ver, todavía no lo hemos agotado, esperemos de que haya una baja sustancial de los productos de construcción. Este nuevo Palacio de Justicia permitirá agilizar los procesos judiciales de la provincia, con más de 3 millones de habitantes y 103 jueces. Esto es un aporte muy importante del Poder Ejecutivo, del presidente Luis Abinader, al sistema de administración de justicia, porque aquí estaría el Ministerio Público, la Defensa Pública y el Poder Judicial. Pero además estaría construyéndose una plazoleta que sería para uso de la comunidad, y por eso está aquí el alcalde, porque significaría una mejora de todo el entorno y se tendría un espacio público acorde con las necesidades de la provincia de Santo Domingo. El primer Picasso para esta obra de 14.696 metros cuadrados la dio el expresidente Danilo Medina en el 2015 y el segundo 3 años más tarde. De acuerdo al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, la terminación de este nuevo Palacio de Justicia forzaría aún más la necesidad de un incremento en el presupuesto para el sistema judicial. Gracias, Rosalba. Y el Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES, conjuntamente con el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, firmaron un acuerdo de colaboración para desarrollar iniciativas de capacitación e investigación estratégica en materia de comercio y producción, así como también para la exportación a través del Observatorio Dominicano de Comercio Internacional, ODCI, que opera en la universidad. El INTEC, con su trabajo diario, aspira a contribuir al desarrollo de un ecosistema en el que podamos analizar y contribuir a la solución de los problemas nacionales con una visión integral y estratégica. El INTEC, con su trabajo diario, aspira a contribuir al desarrollo de un ecosistema en el que podamos analizar y contribuir a la solución de los problemas nacionales
con una visión integral y estratégica. Saludamos en consecuencia esta importante alianza que hoy formalizamos, que sin lugar a dudas nos permitirá continuar impulsando acciones en pro del desarrollo económico y académico de nuestro país. Saludamos en consecuencia esta importante alianza que hoy formalizamos, que sin lugar a dudas nos permitirá continuar impulsando acciones en pro del desarrollo económico y académico de nuestro país. El ODCI constituye un espacio de colaboración entre el sector público, el sector privado y la academia, que a través de programas de capacitación e investigación apoya una mejor inserción de la República Dominicana en el comercio internacional. Las empresas Siremar Sillar y Fafner Group firmaron un convenio que expandirá las operaciones en el área de la industria naval con impacto en el desarrollo nacional a través de la creación de empleos y transferencia tecnológica. Esta alianza permitirá la generación de más de 600 empleos directos en la primera etapa, proyectando una expansión de 1.200 empleos indirectos en los próximos 3 años. La firma del acuerdo de colaboración de Fafner Group nos llena de mucho orgullo, satisfacción y esperanza. Es un astillero y una empresa familiar, como ustedes escucharon, de más de 170 años de fundado. El acuerdo establece además el diseño y construcción local de nuevos buques y embarcaciones, mantenimiento, fabricación y comercialización en el país de productos mecánicos como hélices de propulsión y líneas de ejes y sistemas de estabilización. Y el empresario bancario Ramón Álvarez ve en la petición del administrador de la Lotería Nacional de dejar de realizar los sorteos diarios de FENABANCA una oportunidad para la creación de una lotería regida por la Banca Nacional. Nuestra compañera Rosalba Escalante nos cuenta más. Ante la advertencia del administrador de la Lotería Nacional, Teófilo Kiko Tabar, de que si en un plazo de 30 días no se dejan de realizar los sorteos que se transmiten diario y que pertenecen a la Federación Nacional de Bancas, renunciará a su cargo, el reconocido banquero Ramón Álvarez llama a los diferentes gremios de la Banca Nacional a formar una nueva lotería. Cuando a veces se presenta un problema, se puede también abrir la puerta a una solución. Es decir, que yo considero que el sector banca, la federación, debe de asumir con responsabilidad ese sorteo a partir de ahora, ya que la lotería está renunciando para lo que fue creada. Entonces ya prácticamente vamos a ver una lotería nueva. Para Álvarez, la decisión del nuevo administrador de la lotería es una forma fácil de salirse del problema generado a raíz del escándalo por el fraude cometido en el sorteo del pasado 1 de mayo, en el que, insiste, perdió más de 11 millones de pesos. Eso es parte de la irresponsabilidad, lamento decir esto de un señor como Kiko Tabar, pero eso es parte de salirse del problema. Y los problemas y los conflictos, no, lo correcto no es usted salirse de ellos, sino buscar la solución. El Estado Dominicano, dirigido por un hombre como el licenciado Luis Abinader, un hombre joven, moderno, inteligente, debiera de tener salida de mayor armonía para las dos partes. El principal argumento de Tabar para suspender dichos sorteos es que los contratos se firmaron sin la debida autorización del Poder Ejecutivo, sino que fueron producto de decisiones particulares de los administradores pasados de la Lotería Nacional con los miembros de la Federación. Mientras corre el plazo de los 30 días que ha dado el funcionario para la suspensión de los sorteos, también ha requerido el pago por esos servicios. Gracias, Rosalba. El alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, dio como un hecho la construcción de una planta de tratamiento de basura. El edil indicó que no han determinado el lugar donde se construirá dicha obra, que aseguró generará más de 300 empleos directos. En Santo Domingo Este, por la cantidad de basura que produce, más de 1.500 toneladas por día, hay un gran interés por esa cantidad de basura en producir negocio con esa basura. Y hoy día, y ya todo el mundo lo sabe, la basura puede generar beneficio, no lo que está generando aquí, mucha contaminación y mucho dinero todos los meses que hay que gastar.
Manuel Jiménez informó que se reunirá con los comunitarios para debatir el tema y llegar a un acuerdo más conveniente para el municipio, que empiece a hacer algo. Yo no sabía que había un alcalde en Santo Domingo Este. No. Hay un alcalde por allá. No sea tan cruel. Residentes y comerciantes de la ciudad colonial saludaron el hecho de que la alcaldía del Distrito Nacional haya intervenido el parqueo ubicado en la calle José Reyes, esquina El Conde. No obstante, solicitan que las reparaciones se ejecuten lo antes posible para evitar contratiempos a quienes viven en esa zona turística. Jonan González con los detalles. Residentes y comerciantes de la zona colonial solicitaron a la alcaldía del Distrito Nacional que las reparaciones al parque de la calle José Reyes se hagan en el menor tiempo posible, ya que la falta de parqueos seguros aleja a los clientes del lugar y posibilita los robos de piezas de automóviles. Bueno, nos conviene que la arreglen, porque realmente estamos ahora con los vehículos en la calle, recibiendo sol, recibiendo de todo y expuesto a que se lo roben. Ya supimos que aquí detrás, en esta calle, se robaron todos los retrovisores. El mismo día que hicieron esto. El mismo día. Pero aparte de eso, afecta los clientes, por ejemplo, que guarden su carro ahí, que ya no lo pueden guardar. Entonces tendrían que irse a la calle y a eso se están quejando con respecto a eso. La solicitud es a propósito de que la alcaldía del Distrito Nacional cerró temporalmente el parqueo municipal de la calle José Reyes de la ciudad colonial a causa de las fallas estructurales que presenta el edificio. Y a Soconde no estaba haciendo su trabajo y el edificio está deteriorado y ellos no podían hacerlo. Es preferible que la alcaldesa lo tome y haga las reparaciones. Es preferible a que haya un desastre. La administración de dicho bien público pasó a estar bajo el control de la alcaldía del Distrito Nacional, ya que la Asociación de Comerciantes de la calle El Conde, entidad que lo ejecutaba, no cuenta con la calidad legal para operar las instalaciones debido a que el contrato de arrendamiento que poseía venció en el 2017, según informó la alcaldía. Gracias, Jonan. Ahora vamos con el diccionario económico. Derecho divino de los reyes. Creencias políticas y religiosas, según la cual un derecho a gobernar de los monarcas emana directamente al de Dios, que es el único al que deben de rendir cuentas. Esta doctrina fue reforzada por el obstulismo real, que fue influyente en Inglaterra y Francia durante los siglos XVI y XVII. We'll be right back.